estamos medio dolores, acabamos de ganar al Apolo, una gran carrera. Estamos con Marquito Nieves, contanos Marco, ¿cómo viste la carrera? Buenas tardes, y acá estamos pues, ganando con el Apolo, que estamos hace 20 días acá, y más también, y vinimos de lejos pues, con toda la fe de tratar de ganar esa carrera. Lo único que queríamos que el caballo haga bien las cosas, que tuvo unos problemitas, ayer estuvo mal el caballo, no podía pisar. Hoy antes de correr también se le veía mal al caballo, que o sea tenía un problemita que no sabíamos. Y bueno, lo único que queríamos que paz salga todo bien las cosas y fue así, pero le tenía una fe tremenda a ese caballo porque sé lo que es, le monto todos los días. Y le tenía una fe a ese caballo que sabía que iba a correr, sabía que no iba a dar triunfo. Y le dedico para toda esa gente que está con nosotros siempre día a día, para cada uno que nos apoya, para toda esa gente que vino a ayudarnos a nosotros cuando estuvimos acá, que no es así nomás en todos lados. Así que estamos más que contentos y felices por ganar este triunfo, una carrera muy linda, una carrera grande, que son 4 caballos que de acá van a correr la Challenger. Y bueno, que sea lo que Dios quiera, pero ya ahora vamos a festejar. Marco, ¿cómo fue la carrera? ¿Siempre el caballo ya largó en punta, ya dije que no le iban a ganar más así porque él es fuerte para arriba. Y desde que él largó ya le tuve una fe que no me iban a ganar más. Sabía, sé lo que es el caballo, que para afuera del corre. Y lo único que él quería es que haga bien las cosas y hizo bien. Es un caballo de carrera ese también. Dios nos libre. Sí, el caballo antes por ahí siempre tenía problemitas en la suelta, ¿no? ¿Antes? Antes él tenía unos problemitas, el caballo tenía unos problemas en las manos. Y también cuando le trajeron al nuevo dueño, tratamos de hacer lo mejor para que él se recupere. Y hizo todo bien, que el caballo está a 10 puntos ahora sobre los problemas que él tenía antes. Está... Sí. Y bueno, estamos contentos y felices y hay que disfrutar. Bueno, me alegro mucho por esta victoria. Hicieron muchos kilómetros para lograr esto y felicitarles. Y sí, es un 1400 kilómetros hicimos y hicimos 2 paradas cuando vinimos por el caballo. Y bueno, estamos acá, no sé, tan lejos de donde estamos y bueno, por lo menos vamos a llevar el triunfo para Misiones. Bueno, felicitaciones, Marcos. Le doy un saludo para toda esa gente de Misiones que estuvo preguntando por nosotros cada día. Le dedico un saludo grande y un abrazo para toda esa gente que estuvo con nosotros. Bueno, felicitaciones, gracias.